En la FIDAE, por ser la mayor feria aeronáutica de Latinoamérica, pudimos recabar material para más de un programa, como han visto. Y vamos a extender esta cobertura a 4 programas, en parte para poder dar lugar a varios de los expositores uruguayos que por primera vez hacían que nuestro país estuviese presente con un stand en esta feria. En este programa mostraremos a los dos grandes rivales que ahí estaban presentes y son los máximos exponentes de transporte de pasajeros en el mundo actual. El A380, la europea Airbus, y la competencia norteamericana en manos de la poderosa Boeing con el 787 Dreamliner. Este último llamó la atención local e internacional por un blooper de parqueo al dejarlo en forma, que su punta de ala quedó atrás de la torre de control e increíblemente nadie sabía sacarlo de esa posición. Este blooper tenía como actor al Boeing, pero como responsable a la empresa de handling del lugar. Este inconveniente recorrió agencias noticiosas del mundo y llegaron a catalogar el hecho como un choque contra la torre de control del avión en su carreteo. Nada más lejos que eso, no pasó de ser un momento incómodo y un finito a la torre a la hora de sacarlo. El tema es que demoraron varias horas para ver la forma de hacerlo, y esto se solucionó luego de cerrada la feria, ya que al día siguiente este 787 demostrador y experimental ya estaba en su posición normal. Para verlo en el interior había dos maneras. Una era con una maqueta a tamaño real en el stand de Lang, la cual compró varios de estos aviones, pero con una maqueta que decía poco y era la misma que de hace 2 años. Y la otra era coordinar para subir y verlo en persona. Y nosotros tenemos esas imágenes gracias a un colega chileno y amigo del programa. La recorrida por el interior era completa y mostraba lo que puede llegar a ser esta aeronave en sus diferentes configuraciones. Este paseo llevaba por toda la aeronave, inclusive cabina y locaciones para las tripulaciones. Un interior bastante diferente al del A380, el cual veremos en el último bloque. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all the jealousy, that bitterness, that... Una vez que este 787 empezó a carretear, pensamos sería el momento de su demostración aérea. Pero la sorpresa fue grande al ver que se iba al otro lado del aeropuerto y despegaba por las pistas paralelas
a la de la feria, pese a ser ese el horario pactado para su exhibición al público. Las razones para ese cambio y cancelación no fueron explicadas, pero sabiendo cómo es el tema de negocios en estas ferias, capaz que un paseo a un posible comprador era más importante que una exhibición aérea al público presente. Segundo bloque, seguimos con los expositores del stand uruguayo. En este caso, era con el director de la empresa Aeromont. En primer término, saludar a todos los que están presentes acá y, por supuesto, a todos tus televidentes, que sabemos que son la gran mayoría que están interesados en el quehacer aeronáutico. Como tú sabes, esto es un hito histórico, primera vez que estamos tantos participantes en la aviación uruguaya junto con el gobierno uruguayo, que ha sido el gestor y el gran motor de estar aquí en Chile por primera vez en FIDAE. Fíjate que FIDAE se empezó en el año 80, cada dos años, y la primera vez que Uruguay tiene un stand. El Ministerio de Economía y otras instituciones oficiales, por supuesto Fuerza Aérea, Aviación Naval, y dejamos de lado el uruguayismo y estamos todos juntos. Una delegación de 35 personas del ámbito civil y del gobierno uruguayo no es común. Creo que es una de las delegaciones más numerosas oficiales que hay en esta FIDAE. Esto significa muchísimo para el Uruguay y para el futuro. Se han hecho contactos muy importantes con empresas importantes y que darían una perspectiva de lo que estamos buscando, el clúster aeronáutico, que pueda ser una realidad y a lo mejor en menos tiempo de lo que pensamos. I'm not feeling all right today. I'm not feeling that great. I'm not catching on fire today. Love has started to fade. Tu empresa es una de las más conocidas de la actividad, que representa a una empresa como Cessna, Uruguay. Contanos desde tu punto de vista personal, ¿este 2002 es auspicioso para la actividad? ¿Podemos seguir trabajando así o es solo un puntapié que va a quedar en nada? Yo diría, hemos estado con muchos puntapiés que han quedado en nada. Pero me caracterizo por el optimismo, pero no el optimismo infundado. Hoy es fundado. Estoy convencido que hemos iniciado el camino correcto, porque hay, te diría, que una conjunción de astros, ¿eh?, para que salir adelante. Ha sido una sorpresa en el ámbito internacional, me lo han expresado. Tú sabes, vengo desde el año 80, conozco muchísimas personas acá, no solo de Cessna, por supuesto, de muchas compañías, muchos amigos, y se han visto gratamente sorprendidos cuando le hemos planteado en lo que nos hemos encaminado. Este clúster, o impulsar la industria aeronáutica, es una meta del gobierno, que lo ha tomado con una seriedad que nos compromete a todos a no fracasar. Nunca habíamos tenido este apoyo. No se conoce en el Uruguay un apoyo tan institucional. Todos juntos y pensando igual. Fuerza Aérea, Aviación Naval, como te decía, Ministerio de Industria, Uruguay 21, fundamental, incluso para atraer capitales, demás, que también está acá presente. Y como tú has visto, estamos todos los que tenemos algún granito implantado, alguna semillita, mejor dicho, en la aviación uruguaya, estamos todos acá. Felicitaciones, gracias por estos minutos y bueno, esperemos en todas las ediciones futuras de FIDAE seguir encontrándonos acá. Muchas gracias. Por supuesto que sí, y vas a ver, si Dios quiere, dentro de dos años van a haber muchas más novedades, porque esto en dos años
va a estar funcionando el clúster sin ninguna duda. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ti. Y ahora le llegaba el turno al A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, y eso se ve en su despegue al levantar una tremenda polvareda que realmente dejaba inutilizable un rato por temas de visibilidad a esa pista. Y eso se debe a la envergadura de sus alas, que deja sus motores exteriores en situaciones de generar este tipo de inconvenientes que afectan la seguridad operacional. Go to hell. Ahora sí, en el aire, a lucirse. En el aire, vamos al interior de este avión. Nuevamente, gracias a Álvaro Romero. Esta unidad sigue en su configuración de pruebas y de poco lujo, muy diferente a los aviones ya terminados. Este demostrador tiene aún los equipos de pruebas, los tanques de agua para simular pasajeros y agregar peso y los asientos austeros. Pruebas, obviamente, en un avión certificado deberían haber terminado, y el hecho de que ya lo hayan vendido a varias empresas de pasajeros hace pensar que esta presencia era meramente formal y para enfrentar al 787. Come with me.
Para reforzar nuestra idea de que el A380 fue a FIDAE a cumplir y con la tranquilidad de ser una aeronave que ya está en producción y en venta, tenemos la demostración aérea, muy deslucida comparada con la del 2008, momento en el cual era todavía un producto a colocar y hacía dos exhibiciones por día que demostraban hasta sus límites las capacidades del A380, con maniobras que si uno no supiera que había una computadora estableciendo los parámetros de vuelo, pensaría que se iba a desplomar ahí nomás. Luego de pocos minutos de virajes y nada más, el A380 aterrizaba y listo, a la plataforma, aunque con la conciencia tranquila de que a diferencia de su contraparte, el 787, el espectáculo de vuelo que dio, si bien fue pobre, no fue un blooper como la unidad de Boeing y su parqueo y su inexistente presentación en el aire. Que viene el último de FIDAE, una exhibición aérea de un Pampa 2 y algunas cosas en las que nuestro país debería invertir, como helicópteros de rescate, simuladores y tecnología de vigilancia aérea.